Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! Hasta siempre, mi comandante. Hasta siempre, vamos pa'lante. Agustín Ochotorena, empresario vasco, saltó a la fama a raíz de contar en redes sociales lo que los medios de comunicación callaban sobre Venezuela. Yo me hice famoso por la mentira, porque yo lo que conté no es nada que no pueda contar a nadie que se vaya en un momento dado a Malta, o puede irse en cualquier momento, yo qué sé, a Nueva York, que es que entras y miras, ves un supermercado y ves la realidad, y con un teléfono móvil, con algo absolutamente humilde, o sea, haces unas fotografías y las pones. El hecho de que me hice famoso, porque es que los medios de comunicación estaban haciendo un relato absolutamente distorsionado de aquello, y eso, tan simple y tan cotidiano, se convirtió en un boom. Pero el boom no fue el hecho de hacer unas fotos en un supermercado. El boom fue demostrar casi hasta el mundo, de una manera tan es que me parece hasta increíble, ¿no?, que lo que estaban diciendo los medios de comunicación no era cierto, que eso no era verdad. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en los continuos ataques a Venezuela? Las invasiones empiezan con los medios de comunicación y las guerras. Ahora mismo, antes mandaban a los soldados y después de las guerras mandaban a los medios de comunicación y a los periodistas para glosar las hazañas del ejército invasor. Ahora es al revés. Ahora te mandan los sicarios de la pluma, te mandan los medios de comunicación absolutamente... Bueno, todos sabemos, no voy a explicar, cada uno ya se puede hacer en la imagen, y la distorsión es total. La distorsión, además, que aplican es la peor de las mentiras, que decía uno, que es las medias verdades. Están fabricando un relato, y es un relato dantesco, un relato de apocalipsis, que vale y es útil para invadir el país. ¿Qué intereses hay detrás de esa invasión? Yo creo que es el país más rico del mundo. Porque la gente habla del petróleo, pero se lo voy a decir que tiene más oro que petróleo en reservas probadas y que tiene la mayor reserva de hierro del mundo, que el hierro también vale, ¿eh?, el acero y tal, y la mayor reserva de aluminio y la mayor reserva de gas de América Latina, y así va, y diamantes y coltán y todo lo que busques. Entonces, Venezuela es un tesoro en sí mismo, es un tesoro que viene siendo explotado desde el siglo XV, no es que ahora, no, todo, desde el siglo XV hasta aquí la colonia explotó Venezuela, pero ni todo le queda riqueza, mucha, por explotar, y esa es la pelea. La pelea aquí no es las condiciones de vida del venezolano, ni su calidad democrática, ni la educación, ni cómo comen, ni cómo dejan de comer. Aquí lo que se está dilucidando es hacerse con el botín, volver a recolonizar Venezuela para explotarla a su antojo. Esa es la cuestión. A pesar de estas riquezas, la miseria y la desigualdad era lo normal en la Venezuela de los años 80. ¿Qué Venezuela encontraste al llegar? No, llevaba Chávez 6 meses, pero vi, pero entendí por qué llegó Chávez. Entendí, yo vi un país absolutamente destrozado. Un país donde había, en todo Caracas, había bandadas de miles de niños de 5 a 11 años, que eran manadas de niños abandonados, como perros callejeros, que se buscaban la vida en los semáforos, atracando, etc. Dormían en las aceras, entre plásticos, y se drogaban con pegamento, con cosas de pegamento. En ese mismo instante, en el instante de la crisis más brutal, en lecherías estaban haciendo urbanizaciones con lenguas de tierra artificiales donde puedes hacer tu villa, tu casa, y en tu jardín tienes tu barco. Eso, que es una maravilla, es un lujo y es precioso, se hizo cuando el 85% de los venezolanos eran absolutamente pobres. Había un 16% de pobreza atroz y había barrios en Venezuela donde la gente comía perrarina. Entonces, perrarina, que es pienso para perros. Y esa era la Venezuela del año 94, 95, 96, 97, 98 y 99, cuando llegué yo. ¿Qué futuro ves para Venezuela? Venezuela es un país dinámico, o sea, evidentemente nadie puede predecir la Venezuela en una semana, ¿no?
Me gustaría ver una Venezuela independiente, chavista, y que hiciese honor al compromiso que tuvo el pueblo con Chávez, que lo liberó.